Il a joué un rôle clé pour amener les Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver à Lausanne et a dirigé le comité d'organisation de Lausanne 2020 avec son énergie caractéristique. Le concept novateur imaginé pour les Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de Lausanne 2020 montre comment il a donné vie aux valeurs olympiques et les a transmises à une nouvelle génération. Nous savons tous combien cela comptait pour lui, personnellement, d'amener les Jeux olympiques de la jeunesse dans son pays natal. Knowing the passion and enthusiasm that Patrick brought to everything he did, our ceremony today should not only be one of mourning and sadness. Let us also celebrate Patrick's life, his many achievements, and his great contribution to the Olympic movement. Even in this moment of sadness, we should celebrate the Olympic spirit of friendship and optimism, because these are the values that Patrick personified. This is what Patrick would want us to do. We are grateful for his legacy. We feel privileged to have had him among us and to call him a friend. Together, we promise Patrick today that we will carry his legacy and his enthusiasm to the future. Farewell, Patrick. We will make you proud. Patrick fue un visionario y siempre tuvo ideas muy claras sobre el desarrollo de nuestro deporte. En sus funciones, no tenía miedo de sacudir el árbol, como a él le gustaba decir. La labor de Patrick supuso un punto de inflexión para la Federación Internacional de Baloncesto, pues él se situó en la primera línea de una serie de cambios radicales a nuestra estructura. Su trabajo fue clave para la creación del programa One FIBA, que permitió situar a las federaciones nacionales en el corazón de nuestra organización mediante una estructura más eficaz, democrática, transparente y robusta. Tiempo y que la fuerza del baloncesto se sintiese en todo el mundo. Por todo ello y mucho más, la FIBA siempre se sentirá en deuda con Patrick Vaughn. Sin duda alguna, no habríamos llegado tan lejos.